114, 180 para el jurado, 211 y 227. En esta categoría que teníamos 7, quedaron solo 4 entonces. Corroboramos atrás del escenario. Entonces solo 4 atletas en esta categoría. Doble bíceps de frente. A ver, un segundo por favor, me piden acá 211, si puedes acomodar la cruz así. Ahí está, sí. Tiene que medir, claro, tiene que medir 15 centímetros, ese es el nuevo reglamento. Vale, es el nuevo reglamento, es un reglamento ya para Classic Physics de siempre. Muy bien. Vamos ahora entonces, de vuelta, vamos a empezar con la pose clásica, la que nos divide si estamos o no en la modalidad, pasión dominante. Muy bien, doble bíceps de frente. De perfil pectorales. Teníamos, arrancábamos, perdón, teníamos a 114, Cristian Alegría, levanta el brazo, 114, el 180, Gabriel Castillo, también teníamos al 211, Carlos Andrés Bonal, y al 227, Elvis Cabanillas. Cuarto lugar, en
para el 180, Gabriel Castillo del Team de la Sota de Lima. Tercer lugar es para el atleta 211, Carlos Andrés Bonar, del Maturana Gym. Segundo lugar es para el atleta 227, Elvis Cabanilla Pineda, del Team AS de Cajamarca. Y tenemos campeón que pasa al absoluto, es el 114. Cristian Alegría. Diplomas al piso, chicos, todos. Muy bien, se van a quedar los tres primeros. Pose de vacío abdominal para los tres primeros. Se queda el campeón para una última foto, pasas al absoluto. Muy bien, muchas gracias. Se nos viene la última de las modalidades de Classic Physic, en la modalidad de Master Classic Physic. Al escenario los cuatro atletas.